En otras informaciones, dirigentes agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Guillene buscan diálogo con el presidente electo Ollanta Humala en la localidad cusqueña de Pichari. Con la masiva participación de agricultores de las regiones de Ayacucho, Cusco y Junín, se llevaron a cabo las elecciones de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Guillene. Jóvenes dirigentes pidieron descocalizar y no partidarizar esta organización social, que no incluye a otras asociaciones como la de los productores cacaoteros, cafetaleros, entre otros, y que en los últimos años solo se ha dedicado a defender la hoja de coca, motivo por el cual, erradamente según indicaron, ha sido sindicada como defensora del narcotráfico. Muchos de nuestros dirigentes se han equivocado en algunos aspectos, aplaudibles en otros. Pero de esos errores, nosotros como jóvenes, al menos yo, tengo que aprender, saber consensuar, saber sentarnos en una mesa y... Asimismo, los nuevos dirigentes están solicitando un diálogo con el nuevo presidente electo, Ollanta Humala, los gobiernos regionales del Cusco, Ayacucho y Junín, y con los nuevos alcaldes del BRAE.